bien? Bueno, me alegro un montón. Hoy os vengo con una pequeña comprita del Lidl. Mirad, en el Lidl me he gastado 54,60. Mirad, no sé si lo podéis apreciar bien. ¿Está listo? Y os voy a decir lo que he comprado. Mirad, he comprado un melón de piel de sapo. Un melón de piel de sapo, que lo tengo aquí. Mirad. Este me ha costado, estaba el kilo 59 céntimos y tiene 2 kilos 542 gramos. Me ha costado 1,50. Chicas, cuando compréis melones, los fijáis aquí los círculos estos que lleva allí, y estos son los buenos. Bueno, pues este me ha costado, ¿cómo lo digo? 1,50. Pimiento relleno de bacalao, mirad, lo he comprado para probarlo. Este está relleno de bacalao y bechamel. Este me ha costado 1,29. Para un fin de semana, para darme un pequeño caprichito. Bueno, ahora lo meteré todo al congelador porque se me está descongelando. Luego he comprado, chicas, 2 paquetes de croquetas de jamón ibérico. De mini croquetas, de estilo tradicional, mirad. Estas están riquísimas, chicas, estas croquetas. Compradlas y lo podéis hacer, que vamos, lo aconsejo 100%, porque están riquísimas. Y estas también han costado 2 paquetes a 1,39. Luego he comprado esta sobrasada, chicas, de Mallorca, que está riquísima para los bocadillos. Esta a 1,19. Luego he comprado esta pasta de surtido, 1,9. Esta lleva jamón, ya italiana. Ya. Esta también está muy buena, ¿qué más? ¿Qué más? Mira, esta pasta de pulpo, chicas, cocido al natural, mirad. Pata de pulpo cocido, tentáculos de pulpo cocidos, pone, mirad qué hermoso. Este me ha costado, lleva 3 patas, me ha costado 6,49. Mirad qué pulpo más hermoso, chicas, sale muy bueno, Hombre, la verdad que sale mejor comprar uno y hacerlo uno en casa, con una hojita de laurel y una cebolla, lo sumerges 3 veces y a la que hace 3 lo capuzas y lo dejas por unos que hierva con el agua tapada 20 minutos y a los 20 minutos lo apagáis el fuego y lo dejáis ahí reposar el pulpo con el agua caliente y se acaba de hacer, Pero esto, chicas, lo calenté en el microondas y sale muy rico, a la gallega. Le ponéis pimentón y pimienta y tal y sale riquísimo, chicas. Mirad qué hermoso, Esto para un domingo o pues si tenéis visita o viene alguien, está muy bien. Luego tenemos aquí este queso Petit Saint Paulin. Este está riquísimo, es cremoso, 2,99. Luego he comprado, chicas, este queso semicurado, mirad, qué hermoso, Este queso, este me ha costado 6,89. Muy bien de precio también que estaba, También he comprado este para probarlo, queso tierno, lleva 300 gramos, este vale 1,29. Luego he comprado esta pasta italiana, fusilli se llama, esto me ha costado 99 céntimos. Luego he comprado este jamón serrano, mirad, estaba en oferta, chicas, por eso me lo he traído, me ha costado 2,39. Luego, mirad, este arroz con leche,
que no lo he comprado nunca de Lidl, y lo voy a comprar para probarlo. Este me ha costado, arroz con leche, 1,15. Luego, chicas, esta leche entera sin lactosa, mirad, que he comprado un paquete para probarla, 76 céntimos. Una latita. ¿Qué más? Esta piña en su jugo, mirad, esta me ha costado 1,15. Poniendo por aquí. Pimiento de piquillo, mirad, que sale muy rico este pimiento que viene asado al natural. Este ha costado 1,15. Luego, chicas, mirad, lo voy a acercar para acá. He comprado 3 garrafas de agua de esta, 3 de Sierra Fría, agua de mineralización muy débil, mirad. Estas he comprado 3 garrafas. Estas salen a 79 céntimos. Me han costado 2,37. Y lleva cada garrafa 6 litros. ¿Eh? Está muy bien. Y esta agua sale muy buena, chicas. Lo recomiendo, ¿eh? Luego he comprado 6 botes de cerveza de estas. Esta estaba a 25 céntimos. Pues me ha costado 1,50. Luego he comprado este de la Bien Pinta, 3,49, es vino blanco, ¿eh? Es un vino, por si tenéis una visita un domingo, pues os ponéis unos trocitos de queso y el pulpo y tal a la gallega y hacéis un aperitivo muy rico. ¿Qué más? Este pack de Fanta de naranja, esto me ha costado 1,50, lleva 6. ¿Qué más? Galletas rosquillas, estas son de mantequilla. Están riquísimas, estas le gustan a mi hija la pequeña, ¿eh? Siempre se la compro. Pues estas valen 1,49. Luego he comprado pulguitas, panecillos de estos pulguitas. Estas me han costado 6 a 10, a 13 céntimos. 79. Luego he comprado también este pan, chicas. Está riquísimo. Se llama pan de la abuela. Mirad, qué hermoso. Pan de la abuela. Este me ha costado, pan de la abuela, 79 céntimos. Luego he comprado, chicas, este Crystal White Oxy Action para blanquear la ropa blanca. Este vale para blanquear, ¿eh? Solo para blancos. Pone los blancos, resultados increíbles en los blancos. Los deja, si tenéis ropa amarilla o ropa que se está poniendo fea, le ponéis medio cacico de esto a la lavadora y los blancos cogen su color blanco. Esto es para blanquear, no es para quitar las manchas. Hay otro que es como este, que es en tarrito rosa, que es para quitar las manchas. Pues este Caria Vanish Cristal, 4,35. Muy baratito, ¿eh? En el Lidl estaba muy bien de precio. En otro sitio está más caro esto, chicas. Estas servilletas de capa, de estas, estas me han costado 95 céntimos. Mirad, son de capa y llevan 2. ¿Y qué más? Ah, y estas pechugas de filete al ajillo, ¿eh? Estas me han costado 2,45. Estas pechugas también están riquísimas, os lo aconsejo, chicas, compradlas, que nos van a gustar un mogollón, y además van alineadas, van alineadas ya y están riquísimas, van alineadas al ajillo. Bueno, chicas, pues hasta aquí. Ah, y otra cosa que os quería comentar, mirad, me han regalado este café también, que es de ahí del Lidl, que es 100% arábica.
Es un café con un aroma muy intenso. Para la cafetera italiana va muy bien, ¿eh? Yo me lo hago en la cafetera de goteo, ¿eh? Pero huele muy bien. Yo lo tengo en el frigorífico, chicas, ¿eh? Se conserva mejor el aroma. Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi comprita de hoy. Si os ha gustado, chicas, le dais al like, lo suscribí a mi canal, lo hemos desgachado, es un día de Katy. Adiós y hasta la próxima.